Secreto de amor. ¿Siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted? No permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas. Regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se dé cuenta. Trabajos 1000% garantizados. Compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz. 313-838-5822. Triunfamos donde otros fracasan. Secreto de amor. 313-838-5822. 4, 5, 6 días y en el local donde está el supuesto espiritista dice se arrienda. La gente queda loca. Pierde su plata, pierde la fe y dice que todos son iguales. No, hermanito. Todos los dedos de la mano, los que yo tengo en mi mano, los que usted tiene en su mano, son de la mano, pero no todos son iguales. Mira, hay uno grande, uno pequeño, uno más pequeño, uno más grande, uno más gordito. Los dije en desorden, pero los dije. Querido hermano, acérquese a mi consultorio o llámeme de cualquier lugar del mundo. No arriesgue su vida, su salud y su energía. Porque también personas que no han podido venir donde mí porque les queda lejos y tienen la pereza, les da flojera coger un transporte, un taxi, como otros que vienen, los que no vienen donde mí van a cualquier lado, han sido víctimas de posesiones. Si tenían un problema, se les acrecenta el problema y ya no tiene solución, sino volviendo donde mí. Cuántos hogares que me ha tocado liberarlos de porquerías, de brujerías. A cuánta gente que les han hecho un trabajo de brujería con una bruja de bata negra. Una hechicera maligna, el mismo que se compromete a hacerles el trabajo cuando no le da solución, para que no le reclame, le hace una brujería, una porquería y le acaba de dañar su hogar y le deteriora hasta la salud. Tómese esto, no sabe qué se toma, tirado en una cama, echando babasa, echando tierra, convulsionando, va donde el médico le dice que hace peleas y mentiras, una toma, una brujería, una porquería. Soy espiritista juramentado, trabajo en sedes propias. Soy de los espiritistas más aclamado, por no decir más aclamado, y no lo digo por opulencia ni por petulancia, sino por ética profesional. Querido hermano, visíteme.